¿Y si este Día del Padre le regalas lo que de verdad quiere? Mis hijos le dieron ahí con los regalos de CNT. Plan con gigas ilimitados y dos smartphones. Hasta 200 megas de internet y telefonía fija. Y CNT TV con 109 canales. Y además, un mes de Star Plus sin costo adicional. Con el deporte en vivo de ESPN, toda la Liga Pro, series y películas para disfrutar más de lo que me gusta. Regalar CNT a papá habla bien de ti. Nacidos para defender la verdad, con periodismo de rigor, precisión y veracidad. Un canal digital de análisis y crítica, con investigación de alta rigurosidad y una narrativa audiovisual moderna para llevarlos más allá de la noticia y acercarlos a la realidad. Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos La Defensa. Amigos queridos, muy buenas noches. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Así que, sin preámbulos, vamos a Noticias del Día porque hoy tenemos un programa muy largo. Bienvenidos, amigos de La Defensa. Estas son las principales noticias de hoy. Accidentado recorrido escolar. Un gran susto y 5 heridos dejó un accidente de tránsito entre un expreso escolar y una camioneta de color blanco. Este hecho ocurrió esta mañana en Guayaquil. Please don't go. Por el alto índice de muertes violentas, robos y secuestros, el Departamento de Estado de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos a tomar precauciones si visitan las provincias de El Oro, Manabí, Santo Domingo de Los Áchilas en Ecuador. Humitas solo hasta octubre. Al menos 150 mil toneladas de maíz podrían dejarse de producirse si el fenómeno del Niño viene implacable. El Ministerio de Agricultura recomienda a los productores sembrar más como precaución, pero no les dice si les entregará semillas. Entre otras noticias, ecuatorianos menos aterrizados. De acuerdo a un informe de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, cada ecuatoriano realiza 0,44 viajes al año. El principal motivo es el elevado precio de los pasajes aéreos comparados con otros países de la región. Bien, ahí tuvimos las novedades del día. Y hoy, como ustedes saben, nosotros los viernes tenemos programa especial. Los viernes venimos desnudos. No, solo sin armaduras. Sin armaduras en este 23 de junio de 2023, el mes del orgullo. El mes del orgullo del gremio al que pertenezco con orgullo. Y he tenido hoy una invitada maravillosa. Pero antes de darle paso, quiero saludar a mi compañero de jornada en esta noche y en todas las noches de Sin Armadura, siempre que él quiera. Así que, hola, Donald Díaz. Hola, buenas noches, Blanca, ¿cómo estás? Esta noche vamos a tener una invitada especial. Está con nosotros Dayana Rodríguez, quien va a ser una voz muy importante en el programa. Así es, porque Dayan Rodríguez, ya se me adelantó Donald, es una activista por la comunidad LGBTIQ+, que ha luchado por sus derechos durante más de 10, 20 años. Ya vamos a hablar con ella. Ella está ya conectada con nosotros y quiero primero agradecerle aceptarme esta entrevista sin armaduras y decirle, por supuesto, que admiro mucho su lucha. Dayan, muy buenas noches. ¿Qué tal, Laki? Un saludo a ti y a tu compañero de canal. Ya, hola Dayan, ¿cómo estás? Bien, quiero un poco presentarte para aquellas personas que han visto La Defensa y pero que no todavía no te sacan porque no están muy adentro del movimiento LGBTI, de un poco de las noticias, aunque ya ha sido noticia mundial, pero por si acaso, ella es Dayan Marie Rodríguez Zambrano, nacida en Guayaquil del 16 de marzo de 1982. Bien, es defensora de los derechos humanos enfocada a favor de la comunidad LGBT. Donald, ¿qué más?
También tenemos que es presidenta de la Asociación Silueta X, presidenta de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, dedicada a la defensa de los intereses de la comunidad gay, lesbianas, bisexuales, transgéneros e intersexo. Creó la primera cámara LGBTI del Comercio de Ecuador. Y también en el año 2000 participó en la creación de la primera propuesta de ley de la juventud. Bien, ahí entre otras cosas que vamos a ir repasando. Dayan, entiendo que hoy, dentro de tu panorama laboral, eres nueva funcionaria del municipio de Quito, felicidades por eso, responsable de la unidad de inclusión social. Cuéntame, un mes en ese cargo, ¿qué andas haciendo? Bueno, pues en realidad, para ser franca, durante estos últimos años yo he estado estudiando. De hecho, tengo en estos momentos dos maestrías, una en psicología jurídica y forense, y la última que obtuve es una maestría en género y desarrollo. Y bueno, pues más mi experiencia de liderazgo y por supuesto de dirección a nivel organizacional, me han hecho acreedora justamente al espacio. Ya llevo más de un mes, ¿no? Como salió por allí, que parecía que recién el día de hoy había sucedido eso. Entonces, esto, y bueno, estoy contenta. Es un espacio justamente en donde se llevan 10 grupos prioritarios. Entre esos está población LGBT, niños y niñas, personas de la tercera edad. Para serte franca, querida Blanca y Monchi, la ciudad de Quito es otro mundo, muy diferente a la ciudad de Guayaquil. No digo que no suframos discriminación acá, pero existe una mayor apertura. Y por supuesto, por ejemplo, en mi caso, consideran mi nivel académico como una universidad mentalmente. ¡Qué bueno! Sí, es importante porque justo te iba a decir aquello, ¿no? Hubo una controversia esta semana a propósito de la decisión del alcalde, bueno, no del alcalde, del municipio, porque quien firma el oficio es uno de sus funcionarios, del municipio de Guayaquil, diciendo que sugerían no hacer la marcha del orgullo el 1 de julio, que va a ser, por supuesto, y lo decimos también para toda la gente que está conectada, el 1 de julio es la marcha LGBTI. Con respecto a aquello, Dayan, ¿cómo tomas esta postura? ¿Lo ves como un discrimen? ¿Unas personas están subiendo el volumen al asunto de que no es discrimen, de que mejoren samanes? Cuéntame un poquito. Mira, querida, yo creo que todo esto estaría bien si de repente hubiera un tratamiento similar al grupo de mujeres, a los sindicalistas, a los grupos políticos. O sea, tú vienes a poner, entre comillas, desde los funcionarios del municipio, a empezar, por decirlo así, con estas nuevas políticas de movilización específicamente con nosotros. O sea, es tan raro eso. Y de paso, quienes nos atienden son un grupo, disculpa, muy delineadito, que cuando hablan se mastran la lengua y no pronuncian bien las palabras, antitécnicos. La verdad es que es muy decepcionante. O sea, yo la verdad siento, no voy a hablar de discriminación, pero no hay un trato igualitario. No hay un trato igualitario. Y yo dudo mucho que el año que viene, en marzo, me vayan a pedir primero permiso a las mujeres para marchar el 8 de marzo. ¿Sí? Y para el 1 de mayo, de igual manera. Eso no va a suceder. ¿Por qué sucede con nosotros? ¿Qué es lo que pasa? O sea, yo no quiero ahondar, ni tampoco, prejuiciar lo que percibo, pero creo que la gente en redes sociales lo ha dicho todo y yo no tengo por qué repetir aquí. Que digas personas, con todo el respeto, que hablan de que sí, que vayan a samanes, pues hay que tener un grano de cerebro, como para imaginarse que de repente nos vamos a ir a hacer una marcha. Primero, que el municipio no tiene competencia dentro de Samán, no tiene el gobierno nacional. Segundo, nos mandan a marchar si es que es alrededor del parque. Y vean ustedes si es que pueden recibir, nos dan permiso para estar en la concha acústica o lo que sea. Tercero, es un lugar descuidado, sin luz. No hay seguridad por ningún lado. Ahí abandonan a la gente secuestrada, discúlpenme. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué cerebro tiene esta persona? Que de hecho ya circula por ahí, ¿cómo es su imagen? Tú sabes cómo es en Twitter. Circula la imagen de este señor que firmó eso, ese encargado. O sea, una cosa horrorosa. Yo la verdad prefiero, vuelvo a repetir, pensar que no hay un trato igualitario más allá de otras cosas. Las redes sociales creo que hablan por sí solas. Deja sentado. Deja.
deja sentado, Dayan, porque a mí me parece importante, me parece importantísimo que deje sentado por qué marchar en el corazón de la ciudad el Día del Orgullo es relevante, aunque suene innecesario, pero déjalo sentado para quienes nos están escuchando entiendan un poco los argumentos de esta valiosa comunidad. Es porque es una lucha de reivindicación social. Fue cuando empezó en Guayaquil la independencia. Y para nosotros es una independencia. Procuramos por lo menos una vez al año salir a las calles, tomarnos esta calle, que es emblemática para todo guayaquileño, inclusive ecuatoriano, y poder caminar por ella y sentirnos orgullosos de ser quienes somos. Una vez en el año, de los 365 días, que los 364 nos discriminen, por lo menos uno vean felices. Eso es lo que nosotros buscamos. Pero si esto lo hacen otros grupos sociales, ¿cuál es el impedimento que nosotros? Importantísimo. Dayan, ahora sí vamos a romper un poco el hielo noticioso y vamos a adentrarnos a Dayan Rodríguez, la activista, pero también la mujer trans que ha roto fronteras noticiosas. Y para eso nosotros hemos separado una serie de imágenes, Dayan, que vamos a abordar para que vos las revises con nosotros y hablemos de esos momentos de tu vida que fueron medulares en tu historia como activista. Vamos con la primera imagen, por favor. Recuerdos, la recuerdo. Bien, ahí tienes a Fernando y el bebé, Dayan. Fue muy importante, una novedad, que una pareja trans, una trans masculino y un trans femenino, estén teniendo un bebé. Fue tu primera relación conocida a nivel mundial. Hubo un montón de reivindicación en ese mensaje que ustedes le dieron a la comunidad y al mundo, porque fueron entrevistados por medios internacionales, por RT incluso, que por cierto Jonathan Bedón, mi productor, te manda saludos, que él ahora trabaja conmigo, el que te entrevistó para RT. Y bueno, Dayan, llegando a este momento específico, y para la gente que quizás no sabe, que es muy centennial y que no recuerda, Dayan tuvo un hijo con Fernando. Fernando se embarazó, él era trans más es, porque está todavía vivo, ¿no? Ya no con ella, pero vivo. Y tuvieron un bebé. Cuéntame un poco qué pasaba en ese momento en tu vida, Dayan. Este momento de fue un oleaje, fue dar a conocer esta relación, dar a conocer el embarazo, que la gente te caiga encima con todas las cosas que se dijeron. ¿Qué pasaba en tu vida personal en ese momento? Bueno, primero quisiera aclarar, o sea, Fernando no era mi primera relación trans, fue mi segunda relación trans. Bueno, la pública, yo no conocía algo más la anterior. De hecho, me casé y salimos con él en periódicos chinos de Chongre. No fue... Pero no se embarazó, ¿no? Y otra cosa que quiero aclarar, o sea, nuestras relaciones no tienen por qué ser perfectas, tenemos derecho a fracasar, como lo fracasan las relaciones heterosexuales. Y también quiero también indicar que de repente uno no se une a otra persona para en algún momento de su vida separarse, o sea, uno siempre se une con el fin de llegar, por lo menos en mi caso, o sea, llegar hasta el final de tus días. Entonces así fue con mi primera pareja, Nicolás Guamán Quispe, me casé con él. Esto fue en el 2013, en la coyuntura justamente de la unión civil igualitaria, que eso fue las bases para impulsar el matrimonio civil igualitario después en el 2018. Entonces esto en el 2013 sucedió, luego de que nos casamos, bueno, nuestra relación no progresó, nos separamos, y ahí fue cuando conocí a Fernando justamente a través de Facebook. Específicamente vino a Ecuador, empezamos a salir, nos enamoramos, él obviamente quedamos embarazados, él obviamente en proceso de gestación, y bueno, pues nació nuestro hijo, Sununu, que bueno, sé que está en Venezuela, lo veo de vez en cuando a través de videollamadas, y bueno, después de un tiempo lamentablemente nuestra relación no progresó, no tuvimos una buena relación comunicacional luego de eso. Por ahora no es excelente la comunicación, pero ha mejorado mucho y creo que
lo importante aquí que entendemos los dos es que somos padres y mamá, papá de trans, como se los quiera ver, no me importa, tampoco me interesa, de nuestro hijo Sununu y tenemos que estar para él. Entonces, eso, entonces, en ese trayecto también en el 2018 sucedió mi ruptura con Fernando. Ahí conocí a mi actual pareja, que es Zac Elías, con quien justamente sí, tengo una Dayan, hija. Antes de irnos a Zac, porque sí, sí, pero es importante que nos cuentes, porque para eso es Sin Armadura. Más allá del resumen de, nosotros queremos adentrarnos en ese momento que se estaba viviendo. ¿Fue linchamiento? ¿Fue bien acogido? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viviste este primer recibimiento de ser madre trans? La verdad es que estamos en una sociedad muy cavernícola. Voy a ser muy honesto, o sea, nuestra sociedad es muy cavernícola, la ecuatoriana. Entonces recibimos amenazas, salieron unos activistas de aquí de Quito que se hacen llamar las Pachas con unos carteles en donde decían políticamente incorrecto, tachada la imagen mía y de Fernando. Esa violencia simbólica, psicológica, y es promoción del odio hacia nuestra familia trans y promocionada por supuestamente otra pareja que es queer y que se hacen llamar las Pachas aquí en la ciudad de Quito. En Guayaquil, otra activista trans con un cartel en el Día del Orgullo: soy trans y no embarazo. O sea, todos esos mensajes contribuyen al odio, sobre todo a gente cisgénero heterosexual. Entonces dicen, ah, pero si los mismos LGBTs les dicen esto, entonces sí, están enfermos. Unos LGBTs violando mi identidad de género, diciendo de que yo no era una mujer trans porque estaba con un trans masculino y viceversa con Fernando en ese momento. O sea, unas violencias horribles y terribles que, vuelvo a repetir, da vergüenza, pero por fortuna, no es como en generaciones anteriores que no hay registro, queda registro ahora. Y esta gente que se hace llamar activista justamente queda muy bien identificada. Que la gente no quiera hablar y que sean sus amigos y lo que sea, otra cosa. Pero para los procesos históricos está claro que gente como esta promocionó el odio en contra de las familias trans. Porque en ese momento, Fernando y yo estábamos justamente visibilizando lo que no se visibilizaba. Creo que apenas éramos la segunda familia trans que se visibilizaba incluso a nivel internacional, porque el primero, recuerdo, había sido este señor asiático de niños que quedó embarazado. Sí. Luego creo que salió nuestro caso, vino otro de Argentina y ahí sucesivamente. Hasta ahora último creo que he visto uno de la India, una pareja trans de la India. Es la más reciente que he visto ahora. Entonces, eso, o sea, yo creo que Dayan, bastante... Lo curioso. Sí. Lo desconocido, lo primero que debe hacer es informarse para quitarte lo ignorante que es, como esta gente ignorante que nos prácticamente nos hizo daño psicológico, violencia psicológica. Todo eso en algún momento lo vamos a sistematizar para que quede como claramente que no toda esta gente que se pone en carteles de activistas lo son. Es importantísimo porque esto que mencionas de que el odio vino de la misma comunidad es gravísimo, porque se supone que deben apoyarse, se supone que están sosteniendo una causa. ¿Y a qué lo atribuyes? O sea, ¿atribuyes esto a la ignorancia de los mismos miembros de la comunidad o, no sé, a otros factores? Lamentablemente, para algunas personas... ¿Qué es lo que yo hago como activista para que la gente entienda? Yo trato de analizar mi contexto en el lugar en el que estoy y veo qué es lo que hace falta para alcanzar nuestros derechos. Así es como funciona este cerebro que tengo aquí, al cual amo muchísimo. ¿Sí? No son cosas eventuales ni coyunturales, son muy bien planificadas. Y a partir de ello es que se crea la incidencia que hago en cada situación. Unión Civil Igualitaria, familias trans, el tema de la Cámara, la Federación, cosas que no han existido, han sido impulsadas justamente a partir del trabajo que hago como activista. Entonces, esto pasa en todos los movimientos sociales, quiero dejar en claro, pasa en el movimiento de mujeres, pasa en el movimiento afrodescendiente, indígena. Entonces, estas envidias también justamente suceden en los grupos de mujeres, ¿no? Entonces, esta gente que no tiene la capacidad cerebral de armar estrategias, entonces lo único que haces primero, cuando estás ante una nueva situación, como la ignoras,
la atacas. Y aparte que la atacas, la tratas de denigrar. Es lo que sucede siempre cuando hay en estos grupos sociales aquellas personas o grupo de personas que promueven acciones distintas y el resto viene entonces en una cuestión de ataque. Así pasó cuando nació la Federación también. Así pasó con el tema de la Cámara. Por ahí andan algunas personas haciendo copy-paste de nuestro trabajo también. Por fortuna, la Cámara es una institución de comercio y turismo. No tiene que ver con derechos humanos, aunque suene antagónico. Pero la cuestión es que siempre separo las cosas y acciones que justamente detecto en las que hay que trabajar estratégicamente dentro del contexto cotidiano. Qué importante, Dayan, esto que mencionas. Y para la gente que ve este programa, que no está como que al día con la terminología, que todavía no termina de entender, es importante también dejar sentado, ¿no? Porque hay gente que dice, ¿pero cómo? ¿Cómo tuvieron un hijo? Si ella es como que el discurso de siempre. Y entender que estas diversidades existen. Existen las mujeres trans lesbianas a las que les gustan las mujeres. Existen absolutamente un montón de grupos diversos que tenemos que empezar a entender y a aceptar. Pero no es tanto el odio de fuera, más es de dentro mismo estas cuestiones que se han preparado. Bien, Dayan, tenemos una segunda imagen. Y una, creo que la tercera mejor, Mario, porfa. Porque la segunda también, exacto, la tercera, vamos a ver. La tres. Ahí tienes a Zach y a tu bebé. Cuéntame un poco, ¿cómo ha sido este proceso nuevo? Una linda niña, hermosa, tienes allí. Dayan, ¿cómo has vivido esto? En medio también de tu activismo, porque tú siempre estás full con todo. Sí, la verdad, para ser franca, Zach llegó en mi vida en el peor momento, voy a ser muy franca, estaba destruida. No tenía a mi hijo, que era mi razón primordial de malestar. La pasé muy, pero muy mal, estaba mal económicamente también, con decirte que no tenía ni siquiera para comprar un hijo. Quedé clara la idea de qué era lo que sucedía, entonces. Pero Zach caminó conmigo, de hecho, yo abrí un restaurante y él me apoyaba, yo cocinaba, él servía, o sea, salimos de fondo. Definitivamente y lo valoro mucho. No quiero profundizar tanto, ya vivo en Cuba, yo no quiero profundizar tanto lo mal que la pasé, pero en todo caso valoro muchísimo a Zach, lo amo, es mi compañero, es mi todo. ¿Sí? No sé si más adelante yo voy a ser mi tranca, de repente suceda algo y también terminemos, porque yo no soy telequinésica, pero. La cuestión es que mi fin con él es seguir hasta mis últimos días y ojalá se mantenga así. Y bueno, fruto justamente también de nuestra relación, nació nuestra hija, de hecho, nos tomamos mucho tiempo en conocernos porque nosotros nos conocimos a mediados del 2018. Mi relación con Fernando la habíamos concluido a inicios de febrero, casi de hecho por mi cumpleaños inclusive. Entonces, con Zach decidimos justamente primero no hacer tan público nuestra relación, creíamos que era innecesario. Y bueno, pues posteriormente conocernos mucho más, primero como amigos, luego obviamente como novios, luego como convivientes, y creo que eso nos dio la oportunidad de quizás conocer incluso, porque eso sucede con las parejas, conocer tus ángeles y tus demonios y cómo justamente puedes convivir con estos de aquí, con los tuyos y con los de la otra persona, porque así es como se desarrolla una relación. Y ya finalmente creo que luego de 3 años casi empezamos ya a anhelar él y yo tener una familia, una hija entre un hijo o una hija entre nosotros dos, y así que lo empezamos a planificar hasta que él dejó de hormonarse y finalmente pudo justamente tener su útero preparado para justamente gestar a nuestra hija Valimaría, que ya tiene cerca de 2 años, y de hecho ahora último sufrimos una cosa horrible de destrucción. Sí, bueno, de hecho, cosas que de repente... iba justo a tocar ese tema, Dayan, porque se hizo público un video, bueno, te sigo también en redes, y este proceso de tener a un bebé en una pareja trans en Ecuador, en un contexto social hostil, que no acepta, que no ve. ¿Qué pasó allí? ¿Qué estabas buscando? ¿Qué servicio estabas buscando y cómo terminó aquello?
Bueno, nosotros estábamos buscando más bien un desarrollo motriz y lingüístico adecuado para nuestra hija, ¿no? O sea, yo soy psicóloga, pero yo no soy psicóloga parvularia. Quiero dejar muy en claro, la gente piensa que los psicólogos somos todólogos, como algunos piensan que los abogados son todólogos, ¿no? Hay especialidades, penal, civil, lo mismo pasa con la psicología. Entonces, mi especialidad es justamente el tema de la sexualidad, desarrollo de género y todas estas temáticas, ¿no? Entonces, yo temas de parvulario sé lo general, pero se necesita un especialista. Entonces, creímos prudente justamente buscar un lugar en donde puedan desarrollar adecuadamente su lenguaje y su motricidad. Y bueno, pues dimos con un lugar educativo, por decirlo, cerca de donde vivimos, o vivíamos, mejor dicho. Y bueno, pues en este lugar, o sea, nos dieron las largas de que sí, de que ya les vamos a enviar la cuenta, no nos enviaron. Nosotros fuimos francas con Franco y Franca con la directora. Yo les dije, yo soy una mujer trans, él es un trans masculino, queremos que nuestra hija se desarrolle en un mejor entorno. No queremos que de repente haya un proceso de discriminación por culpa de nosotros. La señora en ese momento de maravilla, pero luego como que detectamos, o sea, esto era discriminación también. Entonces, finalmente no nos quedó otra porque ya nos vimos acorralados de coger y denunciar el lugar, porque tú puedes hacer eso. O sea, estaba nuestra hija sufriendo discriminación indirecta por nosotros y eso no es justo. Porque al final yo no sé si Valimarie va a ser una persona trans, yo qué sé, a lo largo de su vida lo decidirá. Pero más allá de eso, y así no fuera, nadie puede prohibirle el acceso a ningún lugar. De hecho, ni siquiera estamos pidiendo el favor, vamos a pagar como cualquier otra persona, la pensión y todas las cosas que piden. Entonces, eso lamentablemente. Entonces, tuvimos que hacerlo público, no nos quedó de otra. Y creo que tuvo un efecto positivo porque... por eso, ¿tú pudiste encontrar otro lugar o de alguna u otra manera solucionar el problema del servicio que estabas buscando? No. Allí mismo fue, nosotros estuvimos un diálogo con la directora, nuevamente, por supuesto, ella, creo que también ella estaba con temor, vamos a pensarlo así, de que de repente no supiera ella cómo tratar adecuadamente a nuestra hija. Nosotros decíamos, no tiene que tratarla de una manera distinta, trátela como cualquier otra niña. O sea, nosotros estamos educando a nuestra hija a partir de sus características sexuales primarias. Yo, como psicóloga, con todo el respeto, y esto creo que nadie puede intervenir en esto, yo educo a mi hija a partir de sus características sexuales de nacimiento. Si ella después decide ser él o otra persona de la diversidad, pues ese es su asunto. Pero es mi obligación, como su representante, como su educadora, como su madre trans o como su padre, no me interesa cómo me vean, de educarla con las bases necesarias. No puedo educar a mi hija tratándola de ella si no va a entender. Primero tiene que entender el binarismo de este sistema estructural que nos rodea por todos lados para luego tratarla de esa manera. Y lo digo porque algunas personas, incluidos activistas, entre comillas, que no tienen hijos, querían que nosotros tratáramos a nuestra hija como a ellos mejor les parezca. No se metiche, tenga su propio hijo y edúquelo como se le parezca. Pero bueno, así hay gente desubicada. Y tú siempre tan clara, concisa, importante, y también importante que la escuela haya reculado, ¿no? Y decir, bueno, en este momento no. Voy a darle paso a Donald para una ronda de preguntas con él, porque también quiere conocer un poquito más de tu vida como activista y como personaje de este país. Hola, Dayan, buenas noches. Dayan, ¿consideras que aún en la sociedad hay resistencia para aceptar a las personas que forman parte de la comunidad que es LGBTI? Por supuesto que sí, más en Guayaquil. De hecho, yo he salido huyendo de mi propia ciudad porque son muy discriminatorios. Entonces, no, o sea, es horrible. La verdad es que no... Hay una concepción ultraconservadora dentro de nuestro contexto y no lo podemos invisibilizar o no podemos negar que eso existe. Sí hay racismo todavía, hay violencia contra la mujer, todo en una amalgama estructural de este sistema violento, es obvio que también para nosotros, lamentablemente. Entonces, y es como activista, bueno, no hay que ponernos a llorar, no simplemente hacer algo para avanzar como sociedad. Claro, y como activista y como parte de pieza fundamental de la sociedad, quisiera saber cómo tú consideras que
¿Cuál sería el camino obvio, el camino adecuado para seguir para evitar todo este tema de la discriminación y la resistencia para poder ser una sociedad inclusiva, más que todo la ecuatoriana? Mira, yo creo que nos faltan como unos 300 años. Soy muy honesta y eso tiene que ver con parámetros de cambio comportamental a partir de procesos de campaña, especialistas que conozcan justamente con buenos antropólogos, con buenos psicólogos, con un equipo interdisciplinario que puede elaborar estrategias a largo plazo, no a mediano. Y es muy complicado porque a la final justamente los gobiernos obviamente son cambiantes y no continúan los procesos de los anteriores por muy buenos que sean. Entonces también pasa por allí el tema de la envidia y un sinnúmero de cosas, ¿no? Que son propias incluso del ser humano, ¿no? Pero que en todo caso a la final resulta muy complicado que eso cambie poco a poco, ¿no? Entonces creo que tiene que ver mucho con parámetros de cambio comportamental a partir de la cultura contextual en la que estamos. Pero vuelvo a repetir, eso se lo puede manejar a través de procesos interdisciplinarios que en su debido momento ojalá se lo pueda desarrollar. No estoy diciendo que esto ha sucedido en otros países, pero eso minimizaría cerca de 300 años de alcance en relación a otras culturas. Importantísimo. Está sonando un celular. ¿Es el tuyo o no es el tuyo? Sí, es el tuyo. Parece que está... Bien, aquí tenemos otro momento. Aquí tenemos otro momento, Dayan. El momento con el Mashi. ¿Qué pasó? Estás en el movimiento. Estás en el... Tiene la cara. El Mashi está jovencito. Tiene su pelo completo todavía en esa foto. Cuéntame un poco. ¿Este momento lo recuerdas? Mira, sí, claro, por supuesto que sí. O sea, ahí creo que hace como unos 2 o 3 meses me habían expulsado de la ruptura de los 25, la de Silvia Buendía. Y ciertamente no ha hecho nada por el país. Ahí estaba también María Paula Romo y toda esa gente horrorosa. Pero bueno, en todo caso, y siento que cuando estuve en la ruptura de los 25 fui muy instrumentalizada por toda esa gente. En todo caso, yo en ese momento había ya pasado el primer cambio de guardia presidencial que había sido invitada por parte de Rafael Correa, porque en ese momento yo había candidateado y obviamente no había ganado. Y yo aproveché ese momento y le dije, señor presidente, le digo, no creo que solamente deba reunirse conmigo, sino con más personas de la comunidad, que hablemos, conversemos sobre lo que está pasando en el país. Y claro, tú sabes que no es que me llevo con todo el mundo y como pasa, vuelvo a repetir, con todos los movimientos LGBT, ellos sí quieren que cuando yo haga mi cosa los invito, pero ellos hacen sus cosas, a mí no me invitan. ¿Yo por qué voy a estar invitando a ese amigo de vos? Es ridículo. Si yo hago mis propios espacios de incidencia política, disfrute sentado comiendo candil, porque eso es lo que yo hago cuando ellos hacen lo suyo. Pero hay mucha gente, vuelvo a repetir, la cara de estúpida, discúlpame querida, mucha gente. Yo he sido muy pacífico mucho tiempo, pero eso ya se me quitó hace como 4 años atrás. Y ahora le digo las cosas a la gente en su cara, como debe de ser, así, sin, ¿cómo es? Sin condón. Porque la gente es muy abusiva, creo que me ven la cara de estúpida. Con todo el respeto a las trans, siempre nos ven la cara de estúpida, sobre todo en la comunidad LGBT. Hay un machismo terrible. Pero bueno, volviendo al asunto. Y ese día firmamos el acuerdo 21-5-5 con el expresidente Rafael Correa. O sea, yo no estoy negando ni estoy defendiéndolo ni nada por el estilo, pero discúlpenme, ¿cuántos presidentes de la República hasta el día de hoy, o quizás en la época republicana que hemos vivido, se ha reunido con un grupo históricamente discriminado, inclusive que se cuestione tu masculinidad a partir de aquí? ¿Cuántos de ellos? No ha habido ningún otro, discúlpenme, o sea, con todo el respeto. Entonces firmamos ese acuerdo y bueno, sí, la idea era reunirnos cada 6 meses, pero no era cada 6 meses, a veces era cada 8, cada 9, pero la final es que había una voluntad política en ese momento. Me acuerdo una vez cuando Rafael Correa le llamó la atención al ministro del Interior, el señor Serrano, porque nos estaba presentando la misma diapositiva de la última reunión. No le pegó una insultada delante de todos nosotros, pero que eso es lo que yo trato de decir, que ser humano, que más allá de estar educado, quizás de una forma conservadora, justamente por su proceso histórico, su edad, o sea, hay un sinnúmero de elementos ahí alrededor que tenga la predisposición por lo menos de sentarse y comer el mismo café en la misma mesa en la que tú estás y escucharte por lo menos y decir, bueno, sí, está bien, no, quizás esto de aquí, matrimonio, no, pero hablemos de lo de acá, hablemos de la unión civil,
hablemos del género en la cédula, opcional. Hablemos de cómo es, de las muertes, de los asesinatos de la población LGBT. ¡Bacán! ¿Yo por qué me voy a poner, como pasaba esa loca de redes también, opinóloga que dice que es activista, a oponer, no puedo hablar de matrimonio, no quiero saber nada, entonces ya no hablemos de nada? Si ese es su activismo, sígalo llevando así. Yo no soy así. Yo tengo que buscar algunos procesos que me permitan avanzar como activista y como sociedad. Porque si yo tengo la misma actitud, no hubiésemos avanzado, pues. No hubiésemos tenido primero género en la cédula. No hubiésemos tenido unión civil igualitaria, que fueron los cimientos para el matrimonio en el 2018. No hubiésemos quizás avanzado, por lo menos en aquella época, algunos condenados con asesinatos en contra de nuestras poblaciones. Entonces, yo soy una mujer activista y yo voy a buscar las formas posibles de interlocutar con cualquier gobierno. Y de hecho, en el gobierno de Guillermo Lasso, en este de aquí, hemos hecho lo propio con la Subsecretaría de Diversidades. Me caen mal. No lo soporto porque hay cosas que realmente no hacen bien. Pero hay otras cosas que sí voy a considerar que no hacen bien. No tengo por qué decir que todo está mal, porque no es que todo está mal. Quizás estuvo bien que apareciera la subsecretaría, pero hay cosas que sí, definitivamente, son inservibles. Pero para otras sí, definitivamente, han reaccionado de una forma que me parece prudente reconocerlo. Entonces, a eso es a lo que yo voy. Yo no soy de esas personas del sí y del no. Si hay algo en el que yo puedo ver un matiz diferente, justamente como es la propia diversidad, lo voy a reconocer. Y esto de la Secretaría de las Diversidades, que también fue pues importante crearla y esto, ¿qué es lo que te debe? ¿Qué les criticas? Bueno, o sea, mira, primero que es una bofetada para las izquierdas, te voy a ser muy franca. Las izquierdas estuvieron gobernando mucho tiempo y nunca se creó un espacio como este. Eso sí lo voy a reconocer, y yo creo que cualquier persona que tenga pensamiento progresista tiene que reconocerlo. El hecho de que este señor, el Guillermo Lasso, un señor de una ultraderecha, haya puesto una subsecretaría, aunque sea de adorno, no importa, pero con una bofetada. Primero. Segundo, o sea, desde el año 2021, una de las cosas esenciales que han venido sucediendo es el tema de las clínicas de tortura o de conversión. Y les hemos enviado cartas formales. Activen la hoja de ruta. Si ustedes están salpicados y no quieren la hoja de ruta porque fue del gobierno de Rafael Correa, entonces creen una. Así estuvimos en el 2021, 2022, y hasta que sucedió lo que sucedió ahora último, que se escandalizaron en todas las redes. Ahí ya saqué un comunicado diciéndole las cosas que no son ahorita. ¿Cómo es el representante de la subsecretaría? Estoy segura que no, no sé. Pero lamentablemente las cosas son así. Si ustedes están pagando para que hagan las cosas, y de paso tiene un equipo multidisciplinario para que le hagan las cosas y avancemos en estas temáticas, y no las hacen, entonces hay que hacer un llamado de atención, o sea, así de simple. O sea, yo no puedo estar siempre tomándome fotos con autoridades sin que hagan mal adecuadamente para nuestras poblaciones, porque no es así. Entonces, recién ahora dos reuniones hemos tenido para activar esa hoja de ruta que dije que la están haciendo. Vamos a ver si es que la alcanzan en los pocos meses que quedan de este gobierno. Qué importante. Sí, no. Oye, y con respecto a esa experiencia como primera asambleísta alterna trans de la Asamblea en el año 2017, Dayan, ¿cómo te trató la política nacional en ese curul? Cuéntame un poquito en las oportunidades que tuviste, ¿no? Bueno, la verdad es que yo no ejercí más de un año. Ya. Sí, yo creo que no más de un año. Creo que quedé en el 2017, justo en el 2018 fue mi ruptura. De pareja, y encima de eso, lamentablemente hubo una persecución política en el gobierno de Lenín Moreno. Yo en el 2018, en enero, recuerdo, en enero, pues, envié una carta a la ministra de Salud y le dije, pues, como era alterna, tenía tiempo libre, podía ejercer otro cargo público. Entonces era asesora de la ministra de Salud, Verónica Espinosa, justamente de la Dirección Nacional de Estrategias en Derechos Humanos. Entonces, lamentablemente, yo renuncié porque yo veía que ese gobierno no hacía nada por la comunidad, y yo, querida, a mí nadie me compra con todo el asunto. Yo cogí, hice la carta y cogí, envié eso y hice pública, salí en todos los medios que había renunciado, etcétera, etcétera. Y a partir de eso me hicieron la judía por todo lado. De ahí llegó justamente la primera marcha. En la primera marcha en contra del gobierno de Lenín Moreno viene un expresidente y me presenta una denuncia por incitación al odio en contra de Lenín Moreno, porque habían
habían editado un video donde supuestamente salíamos brincando diciendo que iba a caer, el patuleco va a caer. Eso era mentira, yo no sé cómo habían montado eso, pero lo habían detectado. En ese momento no existía la inteligencia artificial como ahora vemos un pocotón de cosas. Entonces yo entendí y digo, Dios mío, pero soy yo y estoy brincando y estoy diciendo eso. Te lo juro, querida, yo decía, Dios mío, no me acuerdo, pero yo estaba segura que si yo hubiese escuchado claramente ese cántico, yo me hubiese salido, con todo el respeto, por más ideología política que puedo compartir con alguien, siempre va a primar el derecho humano y yo jamás diría una cosa como esta, o sea, te soy muy honesta. Entonces, pero no recuerdo, hasta que después, unos días antes, ya nos habían destruido y habían presentado la denuncia en la fiscalía, sale un video, el original, en donde no se decía ese cántico, se decía otra cosa, y de hecho, en el video falso, creo que era uno de los compañeros políticos de la Revolución Ciudadana, levanta el megáfono y no se escucha nada en el falso. Y en el verdadero, que salió después, cuando levanta el megáfono, ahí se escucha lo que dice. Entonces, obviamente, se comprobó que era un montaje, pero igual, como era persecución política, el Laufer, que también me cayó a mí, entonces el proceso siguió y siguió, fue horrible. Verdad, oye, ¿y lo no de la ruptura? ¿Cómo fue lo de la ruptura? Nada, pues, muchísimo. Yo no podía ni siquiera dar entrevistas, tenía que pedirle permisos a ellos, a Francisco Jiménez y a Silvia Buendía y a María Paula Romo. O sea, yo tenía que decirles qué era lo que iba a hacer. Entonces, demasiado control, mucha violencia, no sé, psicológica había allí. Entonces, no. Ya después me di cuenta, obviamente, en inmadurez, no solo personal, sino también políticas, que no pude detectar en ese momento aquello, pero la verdad es que sí, o sea, no fue una, quizás fue una bonita experiencia inicialmente, pero en el trayecto lamentablemente eso se transformó. Yo admiraba mucho a cómo es a María Paula Romo, yo no tengo por qué negarlo, la admiraba muchísimo porque era muy elocuente, pero cuando llegó al gobierno de Lenín Moreno, se me vino abajo toda esa imagen que tenía en relación a ella, o sea, se transformó, todo Ecuador se dio cuenta, o sea, una cosa increíble. Pero bueno, al final, vuelvo a repetir, no tengo por qué negar ni ocultar cosas por las cuales lamentablemente en algún momento fui equivocado, ¿no? Pero ese fue el proceso con la ruptura de los 25, todavía me siguen odiando, pero a mí, para lo que me vale, te voy a ser muy franca. Pero eso. Dayan, el cambio de nombre, importante, porque aquí hablamos de todo un poquito, ¿no? Y el cambio de nombre fue una situación, 2009, demanda al registro civil, importantísimo momento para la comunidad y momento para también ese Luis que fuiste hasta ese día. Así que cuéntame un poquito cómo fue este proceso, cómo lo viviste, cómo fue la lucha, qué es lo peor que te pasó en este capítulo de tu vida, en donde ya por fin te apropiabas de Dayan Rodríguez. Bueno, Luis Benedicto era, en realidad. Luis Benedicto, sí, me acuerdo. De hecho, sí, con Zach hemos conversado que si llegamos a tener otro hijo y es varón, en inicio le vamos a poner, por supuesto, Benedicto. Me dice, pero bueno, no sé. En la final, no sé si es lo que tenemos. En todo caso, sí, o sea, este fue el inicio prácticamente de mi proceso público como activista, porque ya venía haciendo activismo, pero mucho más comunitario, mucho más de construcción. Entonces, me acuerdo que en ese tiempo trabajaba en un hotel, no voy a decir el nombre para evitar problemas, y ahí me echaron de ese hotel. Entonces yo dije, este fue el último lugar que me botan porque soy trans, o sea, ya. Y la verdad es que inicié una batalla, y la batalla era solo que me reincorporaran a trabajar ahora con mi identidad de género femenina, ya no vestida de hombre, pues, ¿no? Entonces, me condujo justamente al cambio de nombres, porque el abogado del hotel en algún momento dijo, no podemos incluirle a trabajar en el hotel ahora vestida de mujer si sus nombres son de varones. Entonces, ese es el problema. Entonces, me voy al registro civil, y el registro civil no me queda. Empecé una batalla legal en contra de eso, que finalmente concluyó en febrero del 2009, en donde definitivamente ganamos. Me hicieron el cambio de nombre a mí y a dos compañeras más, y con eso se creó el precedente legal. Oye, ¿y Dayan? ¿Por qué Dayan? De tantos nombres, ¿por qué Dayan? Bueno, en realidad no lo elegí yo. Fueron mis compañeras
yo qué sé, no sé cómo llamarle, compañera de transición, no sé. De lucha. Sí, exacto, me puse. No, no era de lucha porque no era activista en ese tiempo, más bien yo creo que estaba en otra onda, por decirlo así. Entonces, había una telenovela en ese momento que se llamaba Todos quieren con Marilyn, algo así. Sí. Como tenía ese peinado así, primero me pusieron Marilyn y luego de Marilyn pasé a Diane Klein. Entonces, tú sabes que siempre la comunidad se pone esos nombres estrambóticos y falsos, entonces, bueno. Me pusieron ese nombre y ya cuando pasé mi proceso transicional definitivamente, y todo el mundo ya me conocía, era como Dayana. Pero ya después cuando ya me fui a cambiar los nombres, yo dije Dayana, me parece demasiado femenino y de paso mis amigas siempre me acusaban de que yo no era lo suficientemente femenina. Entonces yo dije, bueno, voy a buscar el nombre y lo busqué y lo encontré en inglés. Entonces en inglés y en francés se escribe Diana. Entonces yo dije, bueno, mejor que se quede así. Entonces la gente me dice o Diane o Dayan, que a mí me parece muy bien eso, pero no, sí no me gusta que me digan ni Diana ni Dayan. Y así te saludó el Donald, Dayana te dijo, es día. Dayan. No, Dayan. Dayan. Bien, Dayan, qué bestia. Ha sido una conversación larguísima, pero igual estamos ya llegando a la última parte. Cuando hablamos de tu nuevo cargo en el municipio, ¿qué te has planteado? O sea, ¿qué tienes así como esto lo voy a hacer en este departamento? Como para que la gente vaya conociendo a un poco las funcionarias, ¿no? Bueno, en realidad lo que hace la unidad de inclusión social en la zonal, quiero dejar muy en claro, o sea, no es en todo el municipio, entonces yo estoy en la zonal, a diferencia de Guayaquil, aquí en el DM de Quito, existen administraciones zonales, o sea, está descentralizado, no es como en Guayaquil que todo el municipio hay que ir al centro de Guayaquil, no, acá hay coordinaciones zonales, entonces en esta coordinación zonal, que yo estoy en el sur, en Eloy Alfaro, en la parroquia justamente Eloy Alfaro, aquí en esta coordinación se dedica justamente a hacer incidencia y procesos de promoción de derechos para los 10 grupos prioritarios en la zona, ¿sí? O sea, es mi responsabilidad el sector, la zona, las organizaciones, las fundaciones, las parroquias, todos estos sectores obviamente se los trabaja con coordinadores territoriales y obviamente se llevan procesos de sensibilización para los 10 grupos, como había dicho, que tiene que ver con niños y niñas, personas de la tercera edad. Y los eventos más grandes que regularmente se hacen son justamente ahora en agosto que va a venir. Vamos a hacer una feria de inclusión, donde van a estar los 10 grupos prioritarios justamente compartiendo del sector. Y aparte de eso, también una de las acciones que impulsa justamente la unidad de inclusión social es este sello inclusivo que aquí en Quito existe. ¿Cómo es? La alcaldía de Quito promueve justamente aquellos locales, tanto públicos como privados, que tienen un comportamiento inclusivo, no con la diversidad, sino con los 10 grupos prioritarios, por ejemplo, con personas de la tercera edad, con afrodescendientes, y cuando cumplen todo este proceso a través de una especie de auditoría, en este caso la coordinación zonal le entrega este sello inclusivo a este local, a veces se lo hace justamente a cooperativas de ahorro, a bancos, que obviamente se destacan en el proceso de inclusión y es progresivo, porque la siguiente vez se vienen a revisar otras cosas adicionales que de repente en la primera ocasión no cumpliste. Es un checklist con un puntaje de cerca de 100 y obviamente deben cumplir un mínimo de 70 puntos. Entonces, eso es parte, yo digo, de las varias funciones que a veces tengo que hacer. También coordino con las casas Somos, acá en Quito hay una especie de casas comunales que se crean justamente en las coordinaciones zonales. Digo casas comunales porque así las conocemos en la costa, pero aquí en Quito no se las conoce así, se las conoce como casas Somos y son espacios en donde también participan los grupos prioritarios, pero mucho más está enfocada justamente al empoderamiento económico. Se dan talleres, se dan procesos de cómo es de creación, por ejemplo, de jabones, vi el otro día, de champú, se les acompaña justamente con el proceso de registro y todo eso, porque acá en Quito, les voy a ser muy honesta, a diferencia de Guayaquil, son muy rigurosos en muchos procesos, entonces a diferencia de Guayaquil, acá es mucho más así, entonces eso. Chévere, chévere. Dayan, tenemos un último video antes de irnos a la ronda de pregunta-respuesta, así que le llamamos el shot de sin armadura. Ahora, vamos a ver el último video, chicos, porfis.
Vota por Dayan. Por Dayan. La trans. Ella es luchadora, llévalo en tu memoria. Pelea como héroe porque está llena de gloria. Amante de los derechos, por eso tendrá victoria. Y por su corazón, hoy marca la historia. Pana, ella es ecuatoriana de corazón. Pana, ella es ejemplo de superación. Pana, ella es líder de organización. Pana, ella es gurú, ella es. Sí. Dayan, dime por favor que todavía son tus amigas estas chicas, porque si no me muero. Perdón, que se me cae ese teléfono. Claro, sí, son mis amigas, de hecho. No te escucho, espérate un ratito. Ahí. Ahí. Sí. Ya. Sí, claro, son mis amigas, todas tres ahí. De hecho, dos de ellas me han dicho, porque una vive en España y la otra vive en Chile. Me ha dicho, Dayan, por favor, ya borra ese video. Pero, oye, cuéntame un poco la historia, la letra, el baile, por favor, todo. Necesito saberlo. Bueno, en realidad, la motivación la tuvieron unos compañeros de la fundación de Silueta X. Ellos escribieron la letra. En ese momento, esa canción era una de las más escuchadas. Y ya, entonces finalmente luego la grabaron en un estudio con las voces y luego lo que se necesitaba era un video. Y bueno, pues como la campaña de la ruptura de los 25 en ese momento no te acompañaba en nada, entonces la genialidad de mis compañeras y compañeros surgió en eso. Pues no, o sea, era una candidatura primero, no sé si habrán habido antes, por ahí a veces aparece gente diciendo, ay sí, yo fui candidata también, pero o sea, no aparece en ningún lado. O sea, una cosa es que tú hagas acciones públicamente, y otra cosa es que haya sido un LGBT de closet. O sea, yo respeto mucho eso, pero a la final, ¿qué tanto tú haces siendo en el closet? Como hay algunos ahorita que son asambleístas o fueron asambleístas y están en el closet, son LGBT, pero no se conectan con la lucha LGBT. Y con eso no estoy diciendo que todo tiene que ser LGBT, sino más bien, o sea, no es que te heterosexualices ni te cisgenerices. O sea, no hagas eso. Es como el blanqueamiento que a veces sucede también con algunos afrodescendientes. Lo mismo pasa con esta gente. Pero en todo caso, estas compañeras tuvieron justamente la motivación y yo, por eso no lo borro, creo. Yo, más allá que me resulta un tanto bochornoso, creo que hubo una intencionalidad muy linda en ese sí, momento. Sí, es un gran detalle. Es un gran detalle. Sí. Dayan, ¿qué es lo peor que te ha pasado siendo trans y siendo activista? Ay, Dios. ¿Cosa fea o cosa bonita? Lo peor que te ha pasado, lo peor. Aunque parezca mentira, he sufrido acoso sexual. Uh-huh. Justamente durante la época de que fui candidata de la ruptura de los 25, sufrí mucho acoso sexual y de algunos periodistas. La verdad es que a estas alturas mencionarlo es como, ¿cómo te explico? Es como de repente van a decir, como saben que yo siempre hago acciones muy públicas y muy, de mucha incidencia mediática, mínimo van a decir que es mentira. Entonces lo que sí estoy esperando, querida, es que de repente que una salga a acusar a estas personas de acoso sexual, salgo yo, brinco yo también. Uh-huh. Por ahí andan un par, te cuento. Eso me ha pasado también. Entonces me imagino que sucede también con muchas mujeres que cis, me refiero, que están introducidas en la política, ¿no? Entonces, de hecho, siempre hay una, como este mito urbano, ¿no? De que las trans son esto, son ¿cómo es? Una cuestión como exótica. Créanme que yo, primero, a mí no me gustan los tipos cis. Segundo, de exótica no tengo nada a estas alturas. Y tercero, o sea, nada, pero hay mucha gente, sí, mucho acoso dentro de la mayoría de los espacios en los que he estado y lamentablemente hablar de esto y como he sido también trabajadora sexual, la gente no lo asume como cierto, ¿no? No sé si me doy a entender. Es como, por ejemplo, en la época en que una mujer era violada por su marido, entonces, ¿cómo la va a violar el marido si es el marido? Entonces, esos mitos estructurales y violentos que existían, que el día de hoy se han deconstruido, estoy viviendo como ese inicio de esa violencia que la gente asume que no es una violencia y que realmente uno exagera. Uh-huh.
Mira, qué importante. Y has tocado también aquel tema de haber sido trabajadora sexual, Dayan. Y fue un momento muy duro. Yo, bueno, tengo la bendición, podría decir, de haberte conocido, haber conocido tu historia a fondo. Y por eso la admiración y por eso estás acá. Porque siento que es necesario visibilizar aquello, hacer ese cruce, convertirte en una funcionaria pública, ser una activista, pero de largo alcance a lo largo de estos años. De verdad es parte de la admiración que particularmente siento, Dayan, y también del respeto que tengo hacia tu imagen y hacia tu labor dentro de esta comunidad maravillosa. Vamos a empezar. Ahora sí, a meternos de lleno en el shot, que es yo te digo una pregunta o una frase y tú me dices lo que se te viene a la mente en el momento en que ya, o sea, yo empiezo diciéndote, ya, te disparo, y ahí sí, ya, ahora sí. Bueno, pues empecemos. Ahora que ya tengo más insumos, voy a empezar con algo suave. María Paula Romo. ¿Y qué quieres que diga? O sea, ¿hablo? Lo que se te ocurra, lo que se te ocurra. Así funciona, ping-pong. Lo peor que le ha sucedido en el caso de mujeres de Ecuador. Importante. Luis Benedicto. Yo creo que es parte de mi construcción personológica el día de hoy. Uh-huh. De hecho, yo odiaba mucho en una época mis características masculinas, pero era justamente por el sistema estructural dentro del sistema estructural trans binario. Por eso no me identifico mucho con el binarismo, sino con lo no binario. Uh-huh. Bien, Fernando. Es mi familia el día de hoy, o sea, le guste o no me guste a mí, es mi familia, por nuestro hijo, lamentablemente. Y esto pasa en la mayoría de casos de rupturas de pareja. Uh-huh. Súper bien, aunque no me guste, dice. Un saludo a Fernando. De ley va a ver esto porque los chismes vuelan. Ok, Zach es el hombre de mi vida, te voy a ser muy franca. Es, no sé, o sea, si hubiera una manera de premiar a alguien que no sea una forma más allá de las que conocemos, yo creo que él se la merecería. O sea, es lo que de hecho siempre esperé dentro de una relación. Es muy comprensivo, ni siquiera las palabras que puedo mencionar aquí pudieran identificarlo como realmente se lo merece, pero en estos momentos de mi vida representa muchísimo para mí. Uh-huh. Valerie. Ay, me hace llorar. Ay, ya. Si me preguntan eso, no. De hecho, Valerie. Vale. Y es Vali. Bueno, son las razones de mi vida, tanto Sununu y Vali son cosas que son pedazos de mi vida. Yo siento como que son pedazos de mi corazón ambulantes por allí. Uh-huh. Qué hermoso, Dayan. GLBTIQ+. Creo que es todo lo que me rodea. No voy a dejar de ser así, esté trabajando en función pública o en. De hecho, me proyecto en trabajar en empresas privadas, en el área de talento, más que todo, son mis siguientes pasos. Pero eso, o sea, yo no voy a dejar el activismo. Termino mi trabajo en la función pública, 4:30, hacer activismo. Entonces lo mismo voy a hacer en una empresa. 4:30 o tal hora, hacer activismo. Entonces eso. Trabajo sexual, Dayan. ¡Ay! Dios, qué vergüenza. Por no tener equipo técnico, ya. ¿Qué decías? Trabajo sexual. Bueno, es una forma de vida que en algún momento obviamente yo estuve y yo lo respeto mucho. Respeto a las compañeras que están en ese lugar y quiero dejar algo muy en claro. Yo no soy ninguna privilegiada. Yo todo lo que tengo, sé las maestrías que he conseguido, los cargos en los que he estado es porque me lo he ganado. He quemado las pestañas y he sacrificado mis pulmones, pues a mí no me han regalado nada en absoluto. Eso sí quiero dejarlo muy en claro y motivo. Aquellas personas, mujeres trans, que sigan pasos de progreso, o sea, de salir. Si ellas quieren salir de ese espacio o si se sienten cómodas ahí, está muy bien, pero
sí quiero dejar en claro eso, porque hay algunas, sobre todo algunas de esta nueva generación, que piensan que, me dicen por ahí en redes que yo soy privilegiada. Yo no soy ninguna privilegiada. Lo poco o lo nada o mucho que puedo tener me lo he ganado yo, por mis propios méritos, por mis esfuerzos, por mis estudios, por mis acciones. Rafael Correa. Rafael Correa, yo creo que representa una parte de mi construcción política. Yo lo admiro mucho, sobre todo en el ámbito político. Creo que es un hombre muy inteligente que pudo direccionar el país. Más allá de todas las cosas que se dicen, yo quiero rescatar lo positivo, la apertura que tuvo con nuestra población. O sea, creo que son cosas que son imposibles minimizarlas, y el odio de toda esa gente que anda por allí lo quiera minimizar, es mi deber como activista rescatar lo positivo que se vivió. Yo con esto no estoy diciendo que es perfecto, sino más bien que hay cosas que son importantes rescatar y no invisibilizarlas. Muy bien. Y por último, clínica de esa cosa. Las clínicas que sirven para supuestamente dejar de ser homosexual. Bueno, son una plaga. Ojalá que desaparezcan definitivamente si hubiera voluntad política, no solo del actual gobierno, sino del que venga, ojalá, con una buena ley, con un buen reglamento que permita al Ministerio de Salud, a la Fiscalía, a la Policía Nacional, actuar de una forma interdisciplinaria que lamentablemente en este momento no hay. Bien, Dayan, a todas las personas que te están viendo, que se sienten identificadas contigo, que quizás no tienen la valentía, porque a propósito de que estés aquí, por supuesto, es por el mes del orgullo, de salir, de decir quiénes son, ¿qué les dices? ¿Qué este último mensaje? Aprovechalo para eso. Bueno, yo soy una persona real, o sea, yo no voy a venirle a decir a la gente, sale del closet, es lo peor, no, o sea, creo que cada persona puede tomar esa decisión a partir de su propio contexto, porque al final uno no sabe qué es lo que va a suceder. Tú no sabes si por salir del closet te vas a quedar en tu casa, te van a echar de tu trabajo, todo el mundo se te puede venir encima, o puede suceder lo contrario, todo el mundo te va a aceptar, te va a aplaudir. No, lamentablemente es incierto. Entonces, yo creo que cada uno es el propio conductor de su vida y sabrá en qué momento puede hacerlo o no puede hacerlo en la final. Miren a Jenner, a los 50 y pico de años de edad, hizo su proceso transicional. Y bueno, pues entonces, repito, o sea, nunca es tarde, ni tampoco es apresurado tampoco hacerlo. O sea, cada quien sabrá a su ritmo en qué momento podrá justamente asumirse públicamente o no. Buenísimo. Dayan, en serio te agradezco tanto este tiempo. Ha sido de recordar, de volver a vivir, de conocer un poco más a esa activista. Y nada, decirte que La Defensa pues te abre las puertas como fuente. Ya sabes, siempre hemos estado cercanas por el trabajo periodístico y de activista que tenemos. Pero nada, bienvenida a La Defensa y qué bueno que te hayamos estrenado aquí en Sin Armadura. Muchas gracias, mi querida Blanca, y también a tu compañero. Ya, listo, cuídate mucho, hasta luego. Un abrazo y chao también a todos los que nos vieron. Bye, bye. Bien, ella fue Dayan Rodríguez, chicos, y bueno, muy interesante conocer su vida, por supuesto. Interesante también que ustedes conozcan y se acerquen a los personajes. Si tienen alguna sugerencia importante en el programa, díganos a quién quieren ver. Estamos pensando en José Delgado, en La Bombón, en personajes queridos, en Caterva, de nuestra actualidad, de nuestra comunidad ecuatoriana, protagonistas que valgan la pena y que quieran conocer más a fondo. Quiero dejarles, por supuesto, como no, es viernes, la agenda de fin de semana, y con esto me despido de ustedes, y Donald Díaz también se despide. Es viernes y el cuerpo lo sabe, y antes de despedirnos, quisiera que nos sigan en todas nuestras redes sociales. No se olviden, esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo. Chao. Hola defensores, bienvenidos a La Defensa Cultural y aquí van los eventos del fin de semana. Atención mujeres, en la Plaza Lúdica en la calle Panamá se dictará un curso de defensa personal en el horario de 11 a 12 y un curso de Brazilian Jiu-Jitsu en el horario de 12 a 1. Si te gusta la meditación y estás en Urdesa,
Asiste a Holistic Yoga Day en el horario de 10 a 2 p.m. en Vida y Vibra Yoga. Y el domingo, día de talleres. Nature Kids Club brinda un taller con profesores de pintura en Bosque Cerro Blanco a las 10 a.m. Inscribe tus guaguas. ¿Y si este Día del Padre le regalas lo que de verdad quiere? Mis hijos le dieron ahí con los regalos de CNT. Plan con gigas ilimitados y dos smartphones. Hasta 200 megas de internet y telefonía fija. Y CNT TV con 109 canales. Y además, un mes de Star Plus sin costo adicional. Con el deporte en vivo de ESPN, toda la Liga Pro, series y películas para disfrutar más de lo que me gusta. Regalar CNT a papá habla bien de ti. Nacidos para defender la verdad. Con periodismo de rigor, precisión y veracidad. Un canal digital de análisis y crítica, con investigación de alta rigurosidad y una narrativa audiovisual moderna para llevarlos más allá de la noticia y acercarlos a la realidad. Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos La Defensa.